Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y allí nos acompañan protagonistas, aquellos que realizan cosas, analizan temas y nos lo comparten de tal manera que nuestros televidentes pueden disfrutar de cosas que muchas veces resulta muy difícil para poder analizar. Y en este caso, hoy nos acompaña Oscar Encín. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas noches, Tato. Un gusto y gracias por la invitación nuevamente. No, gracias. Por favor. Oscar es el presidente de la Asociación Civil de Estudios Populares, ACEP. Yo soy acepiano, participo también de esos eventos, que a su vez está integrada con la Fundación Konrad Adenauer. Y bueno, ha tenido otro año más, como tantos otros años, su encuentro nacional. En este caso, lo tuvo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esta vuelta no nos escapamos para Córdoba, o para Carlos Paz, o para algún otro lado. Fue aquí en Buenos Aires. Y bueno, nos gustaría que nos contaras un poco, Oscar. Yo vuelvo a insistir, como acepiano he participado del evento, pero me gustaría que nos cuentes un poquito vos también. Gracias nuevamente y momento interesante, con muchas expectativas. Habíamos realizado algunos análisis, cuándo era el momento adecuado para hacer una mesa nacional, federal. Nuestra institución realmente está en todas las provincias de Argentina y consideramos que era mejor luego de elecciones, de balotaje, que efectivamente suponíamos que podía suceder. Así ha sido y fue inminente a los días de las elecciones. Así que fue muy interesante las expectativas provinciales, nacionales, con muy buenos disertantes, y realmente resalto la disertación que tuvimos del ex gobernador de Mendoza, Arturo Lafalla, realmente una persona de un nivel intelectual, político, institucional, superior a la media política argentina, y nos hizo bien, en momentos tan difíciles para nuestro país, para volver cada uno a su distrito y, como nos gusta decir a nosotros, para seguir profundizando más y mejor democracia en un año no menor, con que festejamos, celebramos 40 años de democracia. Sí, y también tuviste otros expositores de no menor valía, como el caso del ex gobernador de Salta, Turbay, ex senadores, ex diputados nacionales. O sea, gente de mucha valía que forman parte de esta familia acepiana y que siempre participan, no solamente de un evento nacional, sino que participan continuamente con todos los cursos y todas las realizaciones que ustedes van haciendo con un concepto extremadamente federal, ¿no? Que es una de las cosas que a mí, en lo personal, me encanta, porque ver que ustedes se trasladan, no sé, desde Jujuy y hasta el lugar más recóndito del sur argentino, haciendo reuniones y charlas con cantidad importante de acepianos, realmente da mucha satisfacción. Esta semana, Tato, incluso luego del evento, tuvimos el cierre de la Diplomatura en Políticas Públicas y Desarrollo Regional en San Juan y en La Rioja. Ahora sí, esta semana finalizamos las diplomaturas, y como nos gusta decir en el interior, reitero, San Juan y La Rioja. Si no, no paramos en todo el año, realmente no paramos en todo el año. Realmente es un gusto para nosotros trabajar, y más con el grato apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Ahora, viste un poco el momento, ¿no? Porque vos recién, cuando empezamos la charla, decías que estuvieron analizando qué instante hacer un encuentro de tipo nacional, ¿no? Y lo hicieron después del balotaje, o sea, ya sabían quién era el presidente electo de los argentinos. ¿Qué sensación tuviste vos en este encuentro que se realizó por parte de estos participantes tan diferentes de las regiones de nuestro país? Es una mezcla de... A mí me gusta trabajar mucho con la palabra expectativas. Creo que la palabra expectativas cotiza en bolsa en términos políticos. Pero también, más allá de las expectativas, hay, digamos, incertidumbre.
Esa es la otra palabra. Hay mucha incertidumbre en qué es lo que va, en qué es lo que va a suceder y cómo va a poder resolver ciertos acontecimientos. Aparentemente hay cierta inexperiencia política de parte de algunos, no de todos, no de todos. Pues veremos si eso puede ser malo, puede ser bueno. Para muchos de nosotros la experiencia es un valor importante, por cierto, pero no quita que seguramente podrán resolver ciertas dificultades que se van a encontrar apenas suman. Creemos que va a ser un verano caliente en distintas temperaturas, no solo la solar, sino que la temperatura institucional y política puede ser importante. Así que reitero, una mezcla de expectativas, pero también de incertidumbres. Y dentro de ese concepto de la expectativa e incertidumbre aparece seguramente, pienso yo, y lo he podido charlar con varios de ellos en los encuentros que tuvimos, una búsqueda de la esperanza, ¿no? Que desde ya siempre trata de ser lo más atinada posible, porque ¿qué nos ha sucedido a los argentinos estos últimos 40 años, ¿no? Bien lo dijiste vos. Hemos tenido esperanzas y hemos sido frustrados, ¿no? Entonces, hay dudas, sobre todo que falta conocer programas, falta conocer, digamos, representantes de esos programas. Desde a poquito se va conociendo, ¿no? Hoy estamos grabando este programa, se va a salir el día viernes a las 10 de la noche, pero resulta que de acá al viernes, que van a pasar seguramente un día o dos, puede haber distintos acontecimientos, ¿no? Es un temita. Creo que es importante, como te decía, expectativas, incertidumbres, también utilizar la ilusión y desilusión. Yo hay algunos gobiernos, voy a ser claro, por ejemplo, a ver, el gobierno del presidente Fernando de la Rúa nunca me había generado, ¿por qué motivos? Nunca me había generado ilusión. Por lo tanto, luego lo que sucedió, no puedo decir que me desilusionó porque nunca me había ilusionado. El tema es que ahora tenemos una camada fundamentalmente de sectores jóvenes importantes, incluso de muchos que han votado por primera vez, con una ilusión, con una expectativa importante, importante. Esperemos que lo que no suceda, los hechos que en otros gobiernos, lo mismo, había incertidumbres, pero había muchas expectativas, había muchas ilusiones. Y lamentablemente los argentinos en estos últimos 40 años de democracia venimos con... esperemos además que hay un montón de temas realmente importantes para trabajar. No solo la coparticipación, reformas estructurales, que siempre como que siempre lo urgente ha tapado lo importante. Lo urgente ha tapado lo importante. Me parece que quizás... este protagonismo que creemos al menos hoy que puede tener el Parlamento Nacional, vos, Tato, has sido diputado nacional, conocés perfectamente el funcionamiento, puede generar este tipo de consensos, quizás, y no este presidencialismo tan fuerte que hemos tenido, que realmente derivaba al Poder Legislativo, en muchos casos, a levantar la mano. Ojalá podamos empezar a trabajar en reformas, en lo público, en lo privado, y haya un consenso público-privado, privado-público, como en algunas provincias, realmente puede ser el caso de Córdoba, para citar algunas, se ha trabajado, que ojalá de frutos, porque vivimos en Argentina, somos argentinos y realmente deseamos lo mejor para nosotros, para nuestros hijos y todas las generaciones futuras. Oscar, vamos a hacer nuestro primer corte y continuamos. Adelante, señor director. Oscar, vos sabés que vos sos el presidente de una asociación civil de estudios populares, ¿no? Que como su nombre lo indica, tenés una clara búsqueda de precisamente los estudios que hacen a los conceptos y a las necesidades del conjunto de la población, ¿no? Hay un tema que a mí en lo personal me apasiona y que todavía no le hemos podido encontrar una cierta solución, por dar una definición, que son las necesidades del crecimiento económico
con generación de empleo, ¿no? Sin que ello implique, digamos, olvidar los acompañamientos que hay que dar en forma momentánea, pero que no se transformen en permanente, aquellos que están con carencias, pero buscarle alternativas rápidas para que dejen de desaparecer las carencias y aparezcan los empleos profundos, formales, generadores de riqueza. Dentro del ámbito de la asociación, ¿ustedes están analizando estos temas? ¿Han tenido trabajos relacionados con estas cuestiones? Es algo que creo que algunas veces, me parece que lo hemos conversado, yo creo que Argentina es, a ver, que tenés un rompecabezas de 100, de 500 o 1000 piezas, pero como que cada uno, cada sector tiene algunas, y no hemos logrado engancharlo, realmente verlo y poner las 100 o las 500 piezas todas juntas. Cada uno tiene un pedazo. Porque hay sectores de Argentina, fundamentalmente en el interior del país, en Córdoba, en Santa Fe, ciertos sectores en Patagonia, Entre Ríos, que son muy dinámicos. El ejemplo de Mimbab, en Río Negro, que han sido muy dinámicos, pero no han sido acompañados. Por eso vuelvo al caso del tema del Congreso de la Nación, a ver si por primera vez, a ver, no, quizás no sea la palabra la primera vez, pero si podemos encarrilar, es como que tenemos, a ver, digo el ejemplo del rompecabezas, o tenemos la vía, tenemos el tren, tenemos el maquinista, pero está todo separado. No está el vagón, la locomotora, sobre la vía y el maquinista listo para decir arrancamos. Está cada uno separado. Porque Argentina tiene el recurso humano, la dinámica, los recursos naturales, el recurso humano, vuelvo a insistir, preparado para ser un país dinámico. Estamos, hoy casi diría lastimosamente, aún en el G20. Deberíamos darle, si estamos aún en el G20, es porque Argentina nos ven, tiene un valor económico, geopolítico, realmente importante. No es un país más en la geopolítica mundial. Y el recurso humano lo tenemos, simplemente nos preguntamos qué es lo que nos pasa, o nos preguntan de afuera qué es lo que le pasa a los argentinos que tienen tanto desorden político, institucional, económico, cuando tenemos muchísimos argentinos que triunfan en el país. Acá ha habido una cultura política, fundamentalmente los 20 años, que realmente creo que ha atrasado. Desde hace, por eso insistimos en la visión federal, hay regiones del país que realmente han continuado creciendo. Es cierto que el nivel de desempleo, por ejemplo, vamos a Entre Ríos, una provincia dinámica, pero vamos a la ciudad Concordia con un nivel de desempleo realmente muy importante, muy alto, y un sector que tiene muchísimo potencial. Desde ASEP intentamos en esas regiones estar, profundizar, dar capacitación, vos de todo el tema pymes, industria, Tato, sos un experto, lo conocés muy bien, y a veces realmente nos preguntamos cuáles las dificultades que tenemos, leyes que atrasan, cierta diligencia política en algunos lados que no está a la altura de las necesidades, rápido para la cuestión electoral, pero no para las cuestiones productivas. Es quizá, si me permitís, ese punto que señalaste recién, el del tema electoral, es altamente condicionante, tremendamente condicionante, porque nos cuesta muchísimo al ámbito de la política, le cuesta muchísimo darse cuenta de la necesidad de lo trascendente, de lo estratégico, aún a costa de que tenga necesidad de un tiempo. Entonces todo es puntual, todo es satisfactorio del instante, las consecuencias después las veremos y Dios dispondrá, y las cosas no es así. Entonces el efecto geométrico de resolver cuestiones que no son las definitivas, sino que son las absolutamente momentáneas, que no terminan de resolver absolutamente nada, porque le tenemos miedo al tiempo que necesitamos para poder resolver lo verdaderamente profundo, y que esto, vuelvo al principio, se relaciona con la elección que ya se nos viene encima, es un tema muy complejo y muy difícil. Quizás este cimbronazo, porque creo que para muchos de la política y de la sociedad ha sido un cimbronazo el último resultado electoral, vuelvo a insistir que quizás este cimbronazo tenga repercusiones en el Congreso de la Nación y establezca prioridades
para todo el país, a nivel nacional, a nivel geopolítico, a nivel económico y a nivel de las regiones. Estamos en una Argentina que, a ver, todos los días teníamos novedades extraordinarias, pero teníamos la sensación también que nunca pasaba nada, nunca pasaba nada importante. Yo incluso en alguna reunión, incluso quizás puedas recordar en unas palabras, en dos encuentros nacionales en Córdoba, hablaba de mi Rosario natal y decía que, a ver, que recordaba que lo último importante a mi entender, en serio, había sido el puente Rosario-Victoria, que eso hizo una transformación estructural en la ciudad y en la región realmente cierta. Ahora, eso fue, estamos hablando, en el gobierno del presidente Menem. ¿Cuántos presidentes pasaron después? Y luego sucedieron cosas. Ahora, realmente importante, ¿cuántas de esas? Y pasaron gestiones, y como esa, nada. Entonces lo que voy a ver si volvemos a encaminar y a generar un país que se desarrolle con un recurso humano que lo tiene, y ponemos realmente prioridades. Por eso vuelvo a que quizás este va a ser un sistema presidencialista, pero atenuado en algún momento, porque se va a encontrar con un Congreso de la Nación muy dispar, con muchos bloques, con muchos sectores, y quizás, digamos, se puedan establecer prioridades. No, que no sea al revés, que al contrario, al final con tantos bloques de distintos colores no se pueda gobernar. Yo tengo ciertas expectativas que realmente por primera vez en un tiempo largo vamos a establecer realidades importantes. Tengo algunas dudas en el temple de los problemas que van a venir, que no sean menores, en algunos de los funcionarios. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Van a ser momentos, yo creo, como hace un verano, reitero, difícil para atravesar. Oscar, nuestro último corte y vamos al último bloque. Adelante, señor director. Oscar, vos sabés que decías muchas cosas muy interesantes, ¿no? Pero hay algo que es realmente trascendente. El país ha pasado momentos muy difíciles, ha concluido una etapa electoral con un dato que cualquiera que pudiera llegar a querer imaginarlo hace 2 años atrás, le decían que estaba loco, y hoy ya no nos tiene que sorprender a nadie, porque ha habido una ciudadanía de 14 millones y medio de votantes que ha definido un rol determinado que, vuelvo a insistir, no se pensaba hace un tiempo. Y esto genera, en el ámbito parlamentario, pero yo diría en el ámbito de la conjunción de las fuerzas y la búsqueda de los conjuntos que den soluciones a todos, la necesidad de los encuentros. Lo tendremos. Yo te escuchaba atentamente. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son dos lugares difíciles y complejos. Yo he tenido esta ocasión de la Cámara de Diputados durante 8 años, y realmente he visto cosas que me han emocionado y cosas que me han dejado estupefacto, ¿no? Lo que se armó después del 2002 como consecuencia del brutal, tremendo de la situación argentina fue emocionante. Y en 6 meses estábamos creciendo y tuvimos 5 o 6 años por delante de un país que funcionó. Entonces, ¿vos estimás que esto es posible en estas circunstancias? Sí, yo vuelvo a la palabra expectativas, creo que sí. Y además, a ver, no es que no valoremos, pero quizás no dimensionamos aún los 40 años de democracia, las dificultades que hemos tenido y cómo el pueblo argentino con sabiduría, lo resolvió. Supo resolverlo en los canales democráticos y hemos profundizado algunas cuestiones realmente interesantes. Los debates han aportado, los debates a su vez años atrás eran mínimos o no existían, hoy existen debates para elegir intendentes, concejales, van a la radio, a los canales de televisión. Yo creo que hay un fortalecimiento institucional en Argentina por los colegios profesionales, los clubes, las fundaciones, las asociaciones civiles, que realmente hace que la democracia argentina se profundice y va por canales importantes.
Ahí viene la pregunta que fundamentalmente nos la hacen en embajadas, institutos, fundaciones del exterior, conociendo que esos canales democráticos funcionan bien, porque tenemos el porcentaje que hoy tenemos de pobreza y de inflación, ¿no? Realmente se asombran y te preguntan cómo pueden vivir con ese nivel de inflación, que a nosotros ya nos parece, la verdad, que absolutamente casi normal. No es bueno, pero que uno realmente termina acostumbrándose. Yo tengo fe, creo que podemos, que vamos a salir, creo que todos debemos apoyar, debemos colaborar, y esperemos en esta formación política de ACEDE, de Fundación Konrad Adenauer, y tantas otras fundaciones, instituciones, estar a la altura de las circunstancias. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Vos sabés que, continuando un poco lo que estábamos hablando, ¿no?, de este tema de la búsqueda de la comunión de ideas, de pensamientos y de búsqueda de soluciones, uno se pone a analizar los países desarrollados del mundo, ¿no? Y en esos países se encuentran situaciones complejas, difíciles, enojosas, extremadamente enojosas, pero se encuentran con cosas que a nadie sorprende, ¿no? Termina una elección y hay inmediatamente, si bien son gobiernos parlamentarios, el nuestro es ejecutivo, pero hay inmediatamente un enganche de opiniones, de búsqueda de soluciones, y se arman los gobiernos parlamentarios en alguna medida, pero también los gobiernos de coaliciones en otras, de sentido mucho más ejecutivo, ¿no? Y acá te sorprende todo, ¿no? Los otros días varios me sorprendieron, me dijeron, Scioli aceptó ser embajador, continuar ser embajador en Brasil. ¿Y qué pasa? Está cumpliendo una adecuada función, está defendiendo los intereses de nuestro país, está siendo un buen interlocutor en su relación con el gobierno brasileño, y al mismo tiempo trata de limar asperezas que se pueden haber generado innecesariamente. ¿No está mal? Pero digo, no. ¿Por qué llama la atención estas cosas? Ese es un punto, me parece, fundamental en la cultura política argentina. Y el otro es resolver lo que hemos hablado en algún momento, en esto que creo que estamos más en una confederación de estados provinciales que en un estado nacional en muchas cuestiones. ¿Y en qué basó esto? Desde febrero, marzo, hemos estado en elecciones provinciales y municipales en todas las provincias. Y en realidad no es porque se hizo por una cuestión de privilegiar la opinión del ciudadano. En realidad cada provincia, cada jefe de estado provincial intentó desengancharse de una cuestión nacional a favor de lo que creía, de separar lo que iba a ser sus intereses apropiados. Eso en primera instancia. Y segundo, vuelvo a esas expectativas que tenemos, que lo que vos muy bien decís, por ejemplo, el caso del ex gobernador, ex vicepresidente Daniel Scioli, ojalá recuperemos esa cultura política del que realmente hace bien las cosas, lo privilegiemos, lo aplaudamos, y no esta trituradora entre nos que tenemos en la política argentina, que realmente no ha sido buena para ninguno, para ningún sector, para ningún sector. También creo que es importante el tema de los debilitamientos de los partidos políticos que hemos tenido en Argentina. Hoy tenemos más frentes electorales, que son sellos electorales, que partidos políticos con vida propia en Argentina. Me parece que la democracia funciona con partidos políticos. Creo que es cierto que hoy con tecnología, con WhatsApp, con TikTok, con Instagram, es otra la cuestión por donde pasan las cuestiones culturales, sociales o políticas. Pero creo que ahí hay que hacer también un hincapié que debemos recuperar. Vos sabés que uno insiste en este tema o analiza esta cuestión, porque yo digo, la Argentina está en una situación tan difícil, tan compleja, que si no nos juntamos entre muchos de diferentes conceptos y diferentes ideas y diferentes planteos, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque si la pelea continúa en las cosas más innecesarias, ¿no? La constitución de la comisión para
un juicio político que se arma y se deshace y que te sorprende, y que detrás de eso simplemente lo que hay es la búsqueda del encono. ¿A dónde vamos? Es lo que te decía. ¿Cuánto tiempo más podemos durar así? ¿No? Es lo que te decía antes, por eso el ejemplo, por dar un ejemplo, lo del puente en Rosario Victoria. Que el resto nos entretenemos en cuestiones que terminan siendo tapa de diario, pero que realmente no mejora la calidad de vida y la productividad del país. Esperemos empezar a considerar lo importante y no únicamente lo urgente. Ojalá en este nuevo proceso las expectativas y estemos, insisto, a la altura de las circunstancias de lo que hoy la nación requiere. Oscar, se nos acabó el tiempo, mi director me hace señas, me pone cara enojado, ¿eh? Así que muchísimas gracias, muy amable. Gracias, muchísimas gracias. Y a todos nuestros televidentes les decimos hasta el viernes que viene.